cada mañana en Cadena Dial. Bueno, y antes hablábamos justamente de cómo le llamaba la gente a su peque, pues sí. El temita, el bombón, la tontona, bombón la tal, chulo. Así con cariño, y la broma viene un poquito también de algo parecido, viene relacionado de lo que le ha pasado a la gallina con el huevo. Prácticamente igual, aquí hemos metido la vara del aceite igual que con la gallina. Has llamado al azar. Al azar. Y nos hemos encontrado con alguien que parece ser que estaba un poquito tenso. Por cierto, vaya huevo, ¿eh? 172 gramos. Gramos, es que es una el huevo de la gallinita, ¿eh? Tengo que llevar un tráiler para llevárselo. Pobrecita, ¿cómo detener el aparato expulsado? Pobrecita, a ver si hablamos con la gallina algún día. También llamado culo. Dígame. Oye. ¿Quién? Que me ha llamado de la guardería, que dicen que el niño se ha hecho caca. ¿De dónde? De la guardería de José, que me ha estado llamando esta mañana. Así que a ver si puede ir. Esto es una cafetería. A ver si puede ir María Ángeles para allá, porque yo ahora estoy que no puedo. Tengo una reunión ahora a la una. Pero a ver, esto es una cafetería. Ya, por eso te digo. Si me ha llamado mi María Ángeles esta mañana, que me ha dicho que el niño no llevaba ningún pañal ni nada, y dice que nada, que ha hecho caca y que si podíamos ir para allá. Ah, pero que te ha llamado desde aquí. Claro, por eso te digo. Y he estado hablando con José Luis esta mañana y me ha dicho que no sé si ibas a ir tú. Así que por eso te digo, Laura, que a ver si puedes acercarte tú a la guardería. ¿Pero yo? Sí. Estás equivocado. Ya, por eso te digo. ¿Y tú has hablado con José esta mañana o no? Vamos a ver, que estás equivocado. Yo no soy María Ángeles. Ya. Es que dice que ha echado un cirulo que no vea. Digo, pero señora, digo, si nosotros le hemos puesto en la bolsita un pañal, que le hemos puesto un pañal esta mañana. Dice, pero no... ¿Pero tú quién eres? Yo soy Paco, el hermano de José Luis, el del taller. Y me ha dicho eso, dice, llama a tu cuñada y dice que vaya ella en un momento. Pero vamos a ver, pero es lo que te estoy diciendo, que esto es una cafetería, yo no soy María Ángeles, María Ángeles no está. Ya, por eso te digo. De todas maneras, tú llamaste a Paco ayer, ¿no?, para ir a lo de la casa de José. Pero que yo no sé quién es Paco, que te estoy diciendo que estás equivocado, que yo no sé quién es Paco, ya, que esto ya. Es una cafetería, que María Ángeles viene aquí a tomar café, pero yo no conozco a nadie más. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y por qué ha discutido María Ángeles con José? Vamos a ver, ¿te estás enterando de lo que te estoy diciendo? O porque yo ni conozco a Paco, ni conozco a José, ni conozco a nadie. Ya, pero no, estoy diciendo que esto es una cafetería, que María Ángeles viene a tomarse el café y se va. Ya, por eso te digo. ¿Sabes lo que ocurre? Que me llamó a mí Antonio anoche. Y me dijo que la había dejado con Laura. Que si habías hablado tú con ella. Digo, yo qué sé, digo, si habrá hablado con ella. Digo, si ya posiblemente tenga que ir a trabajar mañana por la mañana. Y más tarde. ¿Tú no estás bien en la cabeza o...? Y ha dicho que van a vender el piso. Y digo, yo no sé si sabrá algo su hermana. Por eso, ¿tú sabías algo o no? Has tenido la suerte de que esté por ahí María Ángeles de vez en cuando. Dígame. Oye, que se me ha cortado. Que se te ha cortado, no, te he cortado yo el teléfono, te he cortado yo el teléfono, porque tú o no estás viendo la cabeza o no sé qué pasa contigo, si es que te estás riendo de alguien o qué, porque te estoy diciendo que es una cafetería, ni conozco a Paco, ni conozco a Laura, ni sé si han vendido el piso, si han reñido, si no han reñido, y no vuelvas a llamar, ¿vale? Ya, pero escúchame un momentito. Dígame. Oye, que se me corta, que voy en el coche y se me corta el teléfono. Mira, se te corta. Como vuelvas a sonar el teléfono, llama a la policía y que te pinche la llamada, ¿vale? Vale. No, que no te lo digo. Que no vuelvas a sonar el teléfono. Que hablo con José, tú, que te oigo muy mal aquí. Madre, la gente ve mucho CSI, ¿eh? Yo creo que sí. Eso de que te pinchen la llamada. La gente ve una de películas. Sí, que te pinchen la llamada. Pero si no hay pinchados, que valga. A María Ángeles o no, y punto. Ya se voy a llamar a que te pinche. Es que ay, es para flipar. Que te pinchen. Ya, me pinchen una llamada que entra. Mira, me puede pinchar a que hay un tío que me está llamando. Que dice que se conoce aquí a María Ángeles. Hombre, claro, cómo no. Déjenos. Le pinchamos ahora. Pero ya mismo. No tenemos otra cosa que hacer que pinchar ahora. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. La señorita o señora doña Sandra. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del viaje. Ajá, sí. Mire, se ha puesto en contacto con nosotros la señorita Silvia. Sí. Vamos a ver, ¿usted le comunicaron que había una pareja que se había dado de baja? Sí, bueno, en un principio nos dijo que había quedado libre un camarote y que nos lo habían reservado. Correcto, bueno, he vuelto a ponerme en contacto con Silvia para confirmar tanto datos como fechas de embarques. Uh-huh. Y parece ser que estas personas pues han vuelto otra vez a querer recuperar ese camarote que había del barco.
Y bueno, yo en primer lugar quisiera comentarle a ustedes en qué situación se encuentran ustedes, si es un viaje, digamos, que lo tienen ustedes cerrado ya de fecha o... Yo ya lo tengo cerrado porque es un viaje de novios. Y no lo voy a cambiar porque es el viaje que queremos hacer. Correcto, no, además es un viaje precioso y es de los viajes más difíciles de adquirir. Pero el problema que tenemos es que estas personas, tengo que lamentar de decirle que son unas personas un poco VIP dentro de lo que es como clientes de nuestra agencia. Yo lo que sí le puedo decir es que esta gente ha ofrecido algo más de dinero por recuperar ese camarote. Sí. Lo que hacemos es que si la gente ofrece algo más de dinero, para nosotros esto cuenta. O sea, que usted me dice que yo bajo la reserva, me queda confirmado el camarote, yo pago un dinero, a mí se me hace la reserva y usted me dice que porque hay otra persona que paga más dinero, tiene derecho a ella. O sea, que es la ley de que el que tiene más dinero y paga más... No, en este caso es que usted... Teniendo yo el billete y la reserva ya hecha. Sí, pero... Disculpe. Si estos señores se han echado atrás, no es mi problema. O sea, se tenían que haber sido conscientes. Nosotros ahora mismito le puedo decir que estas personas han ofrecido 1.200 euros más de lo que cuesta el billete por intentar recuperar el camarote. Oiga, yo contraté un seguro de viaje por si acaso pasaba algo. No tiene que ver nada el seguro de viajes con lo que le estoy diciendo, señorita. Si esta gente ofrece más dinero, usted tiene que comprender que nosotros somos unas agencias de viajes donde lo que hacemos es bueno. Ya, pero es que yo puedo ofrecer 1.200 euros más y ellos, como son más VIP, obtendrán más dinero, podrán pagar más. Entonces dirán, pues 1.200, no, 1.500, se va a convertir en una subasta, oiga. No es que se convierta en una subasta, lo que sí le digo, señora, es que es un viaje que ha salido muy bien de precio. Usted tiene que comprender que yo de esto me llevo una comisión y tengo que luchar por ella. Muy bien, déjame su número de teléfono. Señora, le estoy diciendo que le pasaré... Que no, que es que me da igual, es que... Es usted muy grosera, perdóneme, No, oiga, perdone, no soy nada grosera. Usted me está diciendo que yo no puedo tener mi viaje de novios cuando ya he pagado 1.000 euros y me he hecho la reserva. Y ya lo tengo pagado. ¿Y por qué estos señores se han vuelto atrás? ¿Cuándo se han vuelto atrás? ¿Hace un mes? No es que se hayan vuelto atrás, señora Sandra. Se nota que usted no ha viajado nunca. Se nota que usted no tiene experiencia. Oiga, yo he estado fuera en el extranjero muchos años. No, usted no tiene que haber salido mucho del extranjero y se lo digo claramente. Pues lo que pasa es que ustedes no son VIP y al no ser VIP se ven ustedes limitados cuando saben ustedes perfectamente que nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana con los billetes. Quiere decirse que yo eso estoy diciendo por educación. Pero lo que no comprendo es esa forma que me está tratando usted y esa soberbia cuando soy el que manda aquí en la agencia. Muy bien. ¿Y a mí se me devolvería el dinero? La reserva de los 1.000 euros, me imagino que sí, pero con unos gastos que tenemos ya de operativo. Oiga, no sé si cortarle el teléfono. Si me corta el teléfono, no le devuelvo los 1.000 euros. Eso se lo digo yo antes, o se lo voy a devolver cuando yo crea. No queremos público así tampoco, señorita, No queremos. La veo de una clase un poco baja usted, de verdad. Mire, lo que no voy a aguantar son insultos por teléfono, desde luego. No me conoce de nada. Ya, pero yo creo que es que no hace falta conocerla a usted para que usted está en una categoría inferior. Usted tendría que ir en un camarote, pero en las máquinas del barco. Pero bueno, pero esto... No me lo puedo creer lo que me están diciendo. Le paso un momentito de todas maneras con comercial de Silvia, la de Burgos. Muy bien. Sandra. Sí. Que soy Elena, que te estamos gastando una broma. La madre que os parió. Madre mía, qué susto me habéis dado. ¡Sandra! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que es toda una broma telefónica que te estamos gastando de tus mejores amigas que saben que te vas a casar y que te están haciendo un regalito. Muchas gracias. Está inspirada. Un besote. Felicidades a las dos. Vale. Un beso. Chao, bonitas. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita doña María Pilar. Sí, soy yo. Mire, llamamos de aquí de la piscina sindical. Sí, dígame. Vamos a ver, soy el encargado de la piscina. Sí. Y bueno, pues ayer el jefe de seguridad de la piscina, pues tiene grabadas unas imágenes. Sí. Ustedes ayer se saltaron la tapia de la piscina. Sí. Ustedes estuvieron jugando al frontón. Ustedes, sí, después de jugar al frontón, pues estuvieron haciendo el amor. Sí. De lo cual también hay unas imágenes donde usted le hace la felación a este señor. Sí. Yo le quería preguntar, doña María, en primer lugar, si usted normalmente suele hacer este tipo de imágenes tan libremente de situación, porque para mí, por supuesto, como responsable de una piscina, pues me ha dejado un poco... Sí. Por eso quiero que me lo cuente, por favor. De verdad, pues eso, nada, pues lo que ha dicho usted, que saltamos, pues eso, nos colamos y estuvimos un buen rato, pues, jugando ahí en el frontón. Ajá. Y mamá, perdone, un momento. No se preocupe, no se preocupe. ¿Puedes dejar un momento, por favor? ¿Vale?
¿Y qué pasó? Terminaron ustedes el frontón y luego, pues nada, estaban un poco cachondos y... Estuvimos tonteando, sí, allí sí. En el frontón, pues ya, pues alguna broma y alguna caricia y eso, y vamos, que no fuimos de decir, o sea, fuimos a echarnos al césped, no sabíamos qué hacer, si ir a comer primero, y como estábamos pues un poco cansados del frontón, pues dijimos, ya, y pues sí, pues vamos. Pues, que ahí estaba usted cachonda y ya, por supuesto, porque sí. Hay una imagen que hemos visto que le come sí. Usted el ciruelo a él, ¿verdad? Pues sí. Sí, bueno yo lo único que le digo, doña María, es que eviten ustedes estos momentos, digamos, un poco de calentamiento, porque es un calentamiento, y porque usted llegó al orgasmo y todo, ¿no? Ni mucho menos. Pues... Precisamente porque con esta persona, o sea, no tengo una relación, o sea, no somos novios, es que es así. Es bueno, que... son ustedes amigos y tuvieron ustedes sí, un poquito de calentamiento. Sí, es que fue eso, es que precisamente, porque no estoy ni todos los días, ni mucho, vamos, pero ni muchísimo menos. O sea, es que sí que fue, o sea, sí que fue que estar así, es total, porque es que, me dejé llevar, porque es que, además, es que soy súper cabal, o sea, que no... Oiga, que se quedó usted tan a gusto cuando se comió el ciruelo, pues es tan a gusto, echó usted su canita al aire, y bueno, pues lo único que les digo es que, ya saben ustedes que hay veces que en esta piscina viene mucha gente y que hay que tener cuidado porque hay veces que hay niños y tal, pero en este caso ustedes... No, fue estábamos, vamos, más solos allí. Sí, en sí, sí. Por eso vamos, y vamos, y intentando mirar, y si al primera hora no, porque no había nadie, pero cuando ya empiezan a pasear, que era un poco más tarde, pues hombre, me puse yo la toalla por encima. Eso, usted se puso la toalla y tal. Pero vamos, que se pegaron ustedes una buena fiesta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, precisamente porque no es habitual. Precisamente, por eso le digo. A lo mejor por eso, ¿no? Doña María, yo lo único que la digo, y la vuelvo a repetir, que a gustito echarse un polvete por la tarde en la piscina cuando no hay gente y quedarse a gustito, las cosas como son, ¿me entiende? Y más comerse un ciruelo como el que se comió usted de su amigo. Pero vamos a repetirle que no hace falta que se lo tome usted como un pecado, ¿de acuerdo? En absoluto. Pero usted se lo pasó de maravilla, ¿eh? Sí. Yo lo único que le digo que ojalá fuese todas las veces que una vez que uno tiene que llamar la atención a alguien, sea para llamar la atención como la estoy llamando a usted, pero en un plan positivo, diciéndoles... Yo le pido disculpas. No se preocupe, para mí particularmente, si usted se quedó a gusto y esa persona que estuvo con usted es una amistad y han disfrutado en ese momento, yo particularmente, doña María, como responsable... Es muy buena persona. Correcto, también. Sí, pero buena persona, pero le zampó usted el manubrio, las cosas como son. Sí, sí. Bueno, pues por eso le digo. Pero eso es muy bonito. ¿De acuerdo, doña María? Vale. Bueno, pues yo le voy a pasar un momentito con el departamento de secretaría para que anulen todo lo que tenemos de imágenes y tal. Ay, y... sí, por favor. No, ay, no se preocupe. Es que yo cada vez que lo pienso me quiero morir. Qué a gustito que se queda uno cuando llega el momento, ¿verdad? ¿Eh? Pues sí, sobre todo cuando hay escasez. Sí, ¿qué pasa? Que últimamente no hay mucho tema, ¿verdad? No, es verdad, a lo mejor sí, qué vergüenza. No se preocupe. Vale, gracias. Y hay que disfrutar, doña María. Adiós. A disfrutar adiós, la vida, ¿eh? Adiós, a disfrutarla. Le paso un momentito, adiós. Le paso. María Pilar, feliz cumpleaños, que es una broma de la radio. ¡Te mato! Vale, oye, un México. Escucha, María del Pilar. Vete a tomar por saco, Mario. María, tómatelo con humor, que esto es un cachondeo, hombre. Un beso muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.